Señor gobernador regional de Huánuco, señor alcalde provincial, señores ministros de Estado, de Educación, de Salud y de Vivienda, señora congresista de la República, señora viceministra del MIDIS, señora prefecta, autoridades del Poder Judicial, queridos compatriotas, queridos hermanos y hermanas de Huánuco, en primer lugar, debo decirles que para mí es un inmenso honor estar en esta región aguerrida, en una región donde sacan adelante a los pueblos, en una región donde el progreso no viene del cielo, sino viene del sudor de la frente. Queridos compatriotas, en esa línea, como decía el ministro de Salud, permítame expresarles un inmenso abrazo en calidad de presidente de la República, de ciudadano, de maestro y de campesino por este 483 aniversario de la región de Huánuco. Huánuco, que así como otras provincias, como otras regiones, igual que la región de Arequipa, que también está en su aniversario, por décadas, por años, esperando que la población se manifieste reclamando derechos constitucionales. Décadas desde su fundación de los pueblos, hoy claman en las calles con carteles en mano, encarando a sus autoridades, y mi solidaridad con quienes cogen un cartel, mi solidaridad con los que tienen un celular en la mano a través de las redes sociales que informan la verdad al país, mi solidaridad con las autoridades y también mi indignación que comparto con el gobernador regional y el alcalde provincial y los demás alcaldes del país y de las regiones, porque se sienten atados y se sienten preocupados por no cumplir con el sueño, con la promesa de hacer hecha realidad a su distrito, a su provincia, que se fueron en una época de campaña y decir, esto voy a hacer por mi pueblo, y no lo logran hacer por el culpa de un centralismo y por culpa también de una política de gobierno que ha habido en el país. Pero ha llegado el momento, queridos compatriotas y pueblo de Huánuco y del Perú, de gestar en esta patria políticas de Estado. Que el gobierno que venga, el alcalde que venga, el gobernador que venga, no mire sus intereses y no mire su bolsillo, sino mire al pueblo, mire a la comunidad, mire al país, mire a los niños. Y en ese marco me dirijo a las autoridades de Huánuco, a sus instituciones representativas, a las organizaciones de base y al pueblo en su conjunto. Que desde acá, de esta tierra aguerrida, llamo a la más amplia unidad. Volteemos la página como siempre lo hemos hecho, pero también convoco a la clase política en nombre del pueblo que nos ha visitado a Palacio de Gobierno, diciendo y pidiendo cosas emergentes y urgentes. Soy un hombre demócrata, soy respetuoso de la institucionalidad y la gobernabilidad, pero también tengo que ser obediente de este pueblo que pide una reivindicación total a nivel nacional. Vengo no solamente a rendir homenaje a esta región, rendir homenaje a Huánuco es recordar es reconocer su pasado histórico y milenario. Todos los peruanos nos sentimos orgullosos de sus tradiciones y costumbres. Estas costumbres emblemáticas como la danza de los negritos, la que acabamos de ver, y quiero recoger ese sentimiento huanuqueño y patriótico, cómo es que en esta danza se ve sincronizado el compás, la música, el desplazamiento. Yo quisiera que tomando esta realidad y este compás, la política también atienda a los pueblos
en compás con el pueblo, en compás con las organizaciones, en sincronía, para atender las grandes brechas que tiene este país. O los guanuqueños que demuestran ímpetu, fuerza, energía, fortaleza, coraje y valentía, yo los invito para que también pongamos una línea clara. Este camino que hemos trazado, que no es una hoja de ruta que nos quieren imponer, sino es un camino para revertir estos grandes problemas que tenemos en la educación. Señor ministro, hay que recorrer las instituciones de Huánuco. Hay que estar al lado de las comunidades. Señor ministro de Vivienda, mire usted al cerro que está allá al fondo. Mire al otro lado los pueblos que están sin agua y sin luz. Mire los barrios y los asentamientos de Huánuco. Y por eso pido a las autoridades, a los dirigentes de esos asentamientos humanos, que el día jueves, juntamente con el gobernador y el alcalde, la reciba en Palacio de Gobierno para atender las necesidades de Huánuco. Queridos compatriotas, aquellos que abandonaron la educación del pueblo, para que no tengamos un ciudadano que medite, que analice, que critique con altura, esos son aquellos los que piden el día de hoy una destitución de un gobierno que ha sido puesto por el pueblo. Aquellos que abandonaron la salud y que no es suficiente 3 ambulancias para este pueblo, y pido, señor gobernador, que hagamos el esfuerzo, que en forma mancomunada, de darle ambulancias también al resto de provincias de la región, al resto de distritos. Y en ese marco vamos a destinar el presupuesto para Huánuco y las regiones del país, para que todos los distritos del país tengan su ambulancia. Vamos a destinar el presupuesto del país cobrando las deudas históricas que tiene el Estado, para darle salud a la educación peruana, para darle salud y educación a estos pueblos emergentes. Todo el mundo levanta la mano. ¿Y cuándo una ambulancia para mi distrito? Todo el mundo levanta la mano. ¿Y cuándo presupuesto a mi pueblo? Esos pueblos emergentes, pero también es emergente la demanda de la clase obrera y trabajadora, como los trabajadores de salud. Entiendo que no es suficiente coger un cartel para una reivindicación laboral y presupuestal, porque detrás de cada trabajador y trabajadora encarna la necesidad en las condiciones que trabaja un maestro, un enfermero, un policía. Todos los trabajadores del sector peruano, el sector público en el país, está precarizado. Ese es el país que hemos recibido. Esa es la realidad que nos ha golpeado y nos sigue golpeando en la cara. Y por eso, queridos compatriotas, como hombre de campo, que nos hemos formado y nos hemos criado en la adversidad, nosotros no vamos a quebrarnos por más piedras que nos pongan en el camino. Vamos a seguir adelante y defendiendo al pueblo peruano. He recibido el mandato de este pueblo. He recibido el mandato sin ningún chantaje, sin ninguna prebenda. He recibido el mandato de este pueblo democrática y libremente en las urnas, a la cual tenemos que respetarla. Y por eso, esta lucha que el día de hoy tenemos que hacer como pueblo es para acabar con esos enemigos. Me refiero a la pobreza, me refiero a las grandes desigualdades, me refiero al abandono al agro, me refiero al abandono de esos niños que tienen plomo en la sangre. Me refiero a esas familias que están allá en los hospitales esperando que se le dé una oportunidad para salvarle la vida. Ese es el país que hemos recibido en el marco de una pandemia, donde la pandemia en el país ha destapado de cuerpo entero la precariedad del sistema de salud en el Perú. Porque si hubiese habido gobiernos que inviertan en la salud del pueblo peruano, no hubiésemos tenido la pérdida de más de 230 mil compatriotas que se lo llevó la pandemia. Y Huánuco fue una de las regiones donde más ha golpeado esta pandemia.
Y por eso en esas condiciones, en esa precariedad, hemos recibido este país en el marco de una pandemia mundial. Pero hemos sabido sobresalir de allí. Hemos vacunado al pueblo peruano, hemos destinado miles de millones de soles. Y muchas gracias por haber entendido de que la vacunación era la única salida para salvar y para darle vida y salud al pueblo peruano. Pero también hemos hecho el esfuerzo, a pesar de esta crisis mundial, de esta guerra que se está dando, que todo el mundo conocemos, que va a tener sus próximas consecuencias. Pero el Perú es milenario, el Perú es rico. Sus pisos ecológicos, su riqueza en la costa, en la sierra y en la selva. Pero por sobre todo ello, la riqueza más grande que tenemos es que los guanuqueños y todos los peruanos somos hombres y mujeres que sabemos salir de abajo. Este recurso humano que sí comemos los frijoles con el sudor de nuestra frente. Y hagámoslo bien las cosas como nos han criado nuestros padres. Y como decimos los maestros en las aulas, que hay que darle muestras de invertir los centavos con transparencia. Y a nosotros no nos van a venir a decir que hay que limpiar la corrupción los que estuvieron enlodados hace años, los que han dado muestras de corrupción, y que la corrupción hoy en día tenemos que cobrarle anualmente más de 23 mil millones de soles. Y tenemos que recuperar esa plata para darle a los ancianos, para darle a los trabajadores, para darle a la salud, para darle a la educación, para darle al agricultor. Queridos compatriotas, hay mucho por hacer en las regiones. Señor gobernador, uno de los anhelos suyos, una de esas demandas, es la integración de las provincias. El asfaltado de las trochas carrozables, las pistas, acercar a los pueblos, y si esos proyectos hay que darle viabilidad, usted tendrá que sentarse no en el despacho de cada ministro, sino en Palacio de Gobierno, juntamente con el ministro, para ver viabilidad del ministro de Transportes, porque es necesario que nuestros pueblos tengan la integración que corresponde. Pero hagamos las cosas bien, gobernemos y trabajemos con este pueblo. El pueblo peruano no pide bonos, hemos reconocido. El pueblo pide chamba y pide empleo, y eso la tendrán. Por eso vamos a forjarnos. Hemos hecho transferencias al pueblo guanuqueño, pero no es suficiente. Y en ese marco vamos a seguir atendiendo las necesidades. Queridos compatriotas, a pesar de la incertidumbre política, a pesar de los golpes bajos, un año de gobierno, hemos hecho nosotros lo que no se ha hecho durante décadas. Y acá estamos, de pie, y nos mantendremos firmes y seguir trabajando junto al pueblo. Y desde acá saludo que en la tarde de ayer habían ya unas llamadas de unos líderes políticos para que de una vez por todas los partidos democráticos, los partidos y los políticos que creen en el país y que saben que detrás de cada político están las necesidades del pueblo, hoy nos vamos a poner de acuerdo para seguir encaminando esta línea del país. ¿Cómo no reconocer a los maestros de Huánuco, a los maestros del Perú, que hemos estado en esa cantera de las luchas? ¿Cómo no reconocer a los enfermeros, a las obstetrices, que nos hemos encontrado en las calles reclamando reivindicaciones? ¿Y cómo no reconocer a los paperos de Huánuco, con nuestros hermanos agricultores, que acompañamos en una lucha hace unos años, donde tenían que voltear sus camiones de papa en la carretera para ser atendidos? Y por eso debo decirles que nuestros hermanos agricultores, juntamente a nuestros hermanos ronderos, hoy tenemos que trabajar de la mano, pero hagamos las cosas con transparencia. Y condeno aquellas actitudes oscuras que toman el nombre del presidente, toman el nombre de un ministro y van a los ministerios a pedir un espacio, y a veces están coludidos con otra cosa, con aquella trágica y negra historia y malas costumbres de hacer política para meter el sencillo del pueblo a su bolsillo. Eso no la vamos a permitir. Y pido al pueblo peruano que ustedes, al detectar ese tipo de actitudes, háganos de conocer que ahí sí tenemos que ser férreos en la lucha contra la corrupción. Quisiera desde Huánuco agradecer
agradecer a nuestra hermana República, a este Estado japonés que ha hecho la donación de 95 ambulancias. Ya hemos recibido por etapas, tres de ellas en un primer momento corresponde a Huánuco y tenemos convenios con otros países también para atender las demandas, no solamente a las provincias, no solamente a los distritos, sino también a los centros poblados a nivel nacional. La educación, como la salud, tiene que ser derechos constitucionales. Eso lo hemos dicho y esa será esta línea de trabajo. Queridos compatriotas, yo quisiera también, de acá de Huánuco, saludar a los hermanos países de América Latina que acaban de hacer un saludo, expresarle al pueblo peruano y solidarizarse con nosotros por la forma como estamos viviendo en el Perú. Un enorme abrazo a los países de Argentina, a los países de Colombia, de México, de Chile, de Bolivia. Queridos compatriotas, todos estos países han tomado la decisión de visitarnos al Perú. Bienvenidos, queridos hermanos de las hermanas República de América Latina. Y de acá insto y ordeno a nuestro canciller que a la brevedad posible abra este espacio, porque no solamente vendrán en el marco de ver la democracia y la gobernabilidad del país, sino también para agendar los grandes problemas que tenemos en el Perú, como el problema migratorio, como el problema de salud, el problema de educación, el problema que tenemos hoy en día de la contaminación ambiental, el problema de la defensa del medio ambiente. Y por eso invoco a los gobernadores regionales, a los alcaldes, para que a la brevedad posible hagan llegar aquellas emergencias en el marco de la contaminación de cada uno de sus pueblos, porque por ahí tenemos que empezar. Defender la vida, defender los bosques, defender el medio ambiente, que no es solamente tarea del gobierno, es una tarea de todos los ciudadanos, una tarea de todos los peruanos. Debo reafirmar el compromiso acá, señor ministro de Educación, que hay una tarea inmediata, que de una vez por todas hay que llenar el camino por parte del Ejecutivo para que los hijos del pueblo tengan el ingreso libre a las universidades, como habíamos mencionado. De igual manera, invoco al Congreso de la República que mire esos 47 proyectos de ley que hemos ingresado hace tiempo al Congreso para que de una vez por todas agende y de una vez por todas la debata y lo apruebe y le dé luz verde para darle oportunidad al pueblo peruano en el marco de la educación, en el marco de la agricultura y también la gesta y la creación de este ministro, de este Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación. Lo que produce Huánuco debe industrializarse y no salir a otros lugares. Lo que produce el Perú debe industrializarse para que sea para todos los peruanos. ¿Y quién la tiene que hacer? Estas mentalidades, los jóvenes universitarios, los científicos que tiene cada uno de los espacios. Hay mucho por hacer en esta tierra milenaria, en la tierra de los Andes, en la sierra, en la costa y en la selva. Queridos compañeros, ya estamos saliendo de estos problemas que nos han querido desviar este camino. Y por eso yo saludo una vez más a todas las organizaciones sindicales y populares y vivas del pueblo peruano en el marco de solidarizarse con el gobierno, pero también es responsabilidad del gobierno agendar estos grandes problemas, agendar estas grandes demandas que tiene el país. Desde Huánuco hago un llamado a todo el pueblo peruano a estar atentos para defender la democracia como siempre lo hemos hecho. Y desde aquí también les digo que nos mantenemos firmes con energía y con convicción y que ningún obstáculo, por más fuerte que sea, nos va a desviar de este camino. Y cumpliremos los compromisos con Huánuco y con todo el Perú. ¡Viva Huánuco! ¡Viva el Perú! Muchas gracias.